¿Estás pensando en votar por Enrique Peña Nieto? Entonces tienes que conocer estos datos. Durante su mandato, el Estado de México pasó del lugar 15 al 3 en carencia alimentaria. Y además, un tercio de todos los nuevos casos se generaron durante su administración. Su gobierno ocupó el último lugar en avance educativo, siendo además uno de los que menos plazas para maestros concursó. La educación no es el fuerte de Peña Nieto. Entonces, ¿cuál es su fuerte? Tampoco es la seguridad, porque durante su gobierno, el Estado de México fue el lugar en donde la delincuencia creció más, colocándolo como número uno en delitos y secuestro a nivel nacional. Y por si fuera poco, el 33% de los feminicidios en el país sucedieron mientras él estaba a cargo de su estado, superando a Ciudad Juárez. Más datos. Segundo lugar nacional en acceso a drogas en las escuelas. Tercer peor evaluado en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. Tercer lugar entre los estados más endeudados, justo detrás de Coahuila. Enrique Peña Nieto fue un pésimo gobernante. Piensa tu voto. Atentamente, Ciudadanos Informados. Vamos a defendernos pacíficamente. Tenemos el respaldo de la gente, nos asiste la razón, de modo que no vamos a precipitarnos, aunque tengamos el corazón caliente, la cabeza fría. Y amigos, este movimiento es
sido y será pacífico. Ya sé que no estoy solo, así como me dicen, ya lo sé. Pero no hace falta que vayan conmigo a la Cámara de Diputados. No olviden que somos un equipo, que el gobierno no es nada más un solo hombre. Y todo ese equipo va a seguir trabajando, va a seguir sirviendo a la ciudad. Los quiero desaforadamente. Comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. A mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! López Obrador espera en su casa la acción de la PGR. Y estoy preparado para resistir, para aguantar. Yo sé que es una lucha muy difícil, pero que vale la pena. ¿Y en todo eso, la vida personal, los hijos? Ya he hablado con ellos, estamos apalabrados. ¿En qué? ¿En aguantar? En que se tiene que aguantar, se tiene que resistir. Han venido aquí personas, familiares, a decirte que quieren venirse aquí a la casa. Ellos no quieren. O sea, que en tanto no esté yo, que vengan a atenderlos, que vengan a estar con ellos. No quieren. Y los dejó muy bien formados la mamá. Que no te vuelvan a engañar, que no te confundan. Yo no estoy en contra de los empresarios. Yo estoy a favor de los que invierten y generan empleos en beneficio del país. Estoy en contra de la riqueza malavida, del influyentismo, de los monopolios, de la corrupción. Con honestidad y confianza podemos transformar a México. Yo creo que la inseguridad y la violencia que padecemos y nos afecta a todos se produjo en buena medida porque se abandonó a los jóvenes. Por eso considero que es urgente rescatar a los jóvenes con el estudio, con el trabajo, para serenar a nuestro país, para que haya tranquilidad y paz social. Con honestidad y justicia podemos transformar a México.